se están recuperando la regularidad de las operaciones, si bien hay que entender que muchas compañías aéreas todavía están actualizando sus planes de vuelo. Desde la reapertura en la tarde de ayer del espacio aéreo, se han llevado a cabo hasta las 12:30 horas un total de 1.558 operaciones en los aeropuertos españoles. Esto significa que aproximadamente 162.000 personas han podido realizar sus planes de vuelo, han podido realizar su viaje. Por tanto, estamos restableciendo la normalidad y ahora toca hacer justicia. Y ahora toca hacer justicia. El comportamiento altamente irresponsable de los controladores no puede quedar impune y AENA va a aplicar las sanciones oportunas. En este sentido, quiero resaltar que al margen de las actuaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, les anuncio que AENA ya ha abierto 442 expedientes disciplinarios, de los cuales muchos de ellos ya han sido notificados. Quiero ofrecer de nuevo las disculpas del Gobierno a todos los ciudadanos por estos incidentes y asegurarles que no vamos a permitir que sucedan de nuevo. Bueno, se está haciendo una evaluación y, por lo tanto, todavía no podemos concretar a las personas que les ha afectado la movilidad, porque no solamente depende de los datos que pueda proporcionar AENA, sino cómo afecta a vuelos que tenían que viajar por el espacio aéreo español, todavía no estamos en condiciones de poder determinar con precisión el número de afectados. Pero, desde luego, para que quede claro también en este contexto, es infinitamente menor dentro de nuestro país y, desde luego, no tiene nada que ver con lo que ocurrió como consecuencia de la nube de ceniza que paralizó el tráfico aéreo europeo en muchas ocasiones. Estuvo cerrado el tráfico en muchos países de la Unión Europea. Eso también tuvo consecuencias sobre nuestro país, además de las consecuencias propias sobre aeropuertos nuestros que tuvieron varios días también restricciones o, en su caso, cierres en determinadas zonas del espacio aéreo. Aquí, el espacio aéreo, en el viernes por la tarde, no se cerró en todo el territorio español. Se cerró inicialmente en Madrid, a partir de la decisión del abandono del centro de control de Madrid. Luego se extendió al centro de control de Baleares y, efectivamente, al día siguiente ya se cerró en el conjunto del espacio aéreo español. Sobre las consecuencias penales no voy a entrar. Las leyes están para ser cumplidas y quien no las cumpla, sea un controlador, sea el ministro de Fomento o sea cualquier ciudadano, sobre él puede recaer el peso de la ley y, por lo tanto, lo que se deriva de la aplicación por parte de los jueces de la ley. Eso está en el ámbito de la Fiscalía y, por lo tanto, no voy a hacer ningún comentario añadido. Cuando se abre un expediente disciplinario, puede tener muchas consecuencias. Se puede cerrar sin ningún tipo de sanción, se puede suspender de empleo y sueldo, se puede apartar definitivamente del puesto de trabajo. Hay que valorar todas y cada una de las conductas de forma individualizada. La mayoría de ellos alegaron, por un lado, la mayoría de ellos alegaron o que bien se encontraban por razones de salud en disposición de no trabajar, sin aportar ninguna prueba médica, e incluso una vez que entró en vigor el decreto que aprobó el Consejo de Ministros, no dejando someterse a la inspección médica por parte de los servicios de AENA. Otros, indudablemente, podrán aportar que efectivamente estaban
por razones médicas en disposición de no trabajar, otros no fueron a sus puestos de trabajo porque entendían que ya habían cumplido las horas efectivas que establecía la ley. Es verdad que ese comportamiento es distinto hacia aquellas personas previas al decreto que aprobó el Consejo de Ministros, hacia las personas que, una vez que entra en el decreto, que clarifica con toda exactitud el cómputo de las horas de trabajo, las que se tienen que contabilizar y las que no, pues estamos en situaciones distintas. Puede archivarse en algunos supuestos, en otros puede llegar a la suspensión de empleo y sueldo y en otros casos puede llegar a la expulsión definitiva en relación al lugar donde prestan su trabajo. Estos son algunos de los supuestos. Probablemente haya muchos más, pero, en todo caso, esa es la consecuencia de haber abierto un expediente disciplinario. Bueno, yo comprendo que el estado de ansiedad y de shock de algunos les haya llevado a hacer afirmaciones que, en todo caso, tendrán que probar. La persona que ha hecho esas declaraciones tendrá que probar de que lo que ha dicho se ha correspondido con la verdad. Una cosa es decir que un guardia civil lleva una pistola porque la llevan todos, por lo tanto es una situación normal, y otra cosa es decir, yo no he entendido que haya dicho eso, en todo caso, que la había utilizado para amenazar. Por lo tanto, esa persona en concreto tendrá que responder de sus declaraciones. Yo no sé cuál es la razón que les ha llevado, una vez que entra el decreto que establece el estado de alarma, para incorporarse a su puesto de trabajo. Supongo que la razón es la obediencia a una situación decretada por parte del Consejo de Ministros que obligaba a incorporarse a su puesto de trabajo. Si hay otra razón, la deberán explicar ellos, yo la desconozco. La última comparecencia en estos días. Podamos decir, y además de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor, que yo quiero cuidarme en salud, ¿no? Bueno, es lo que pasó aquí fue una anécdota en relación con la huelga de controladores que hubo en Francia durante varios días. Es decir, tuvo más repercusión económica en nuestro país. La huelga de controladores franceses durante varios días afectó a más vuelos con incidencia en España que lo que afectó a esta situación, pero los que no se pudieron ir también utilizaron hoteles, no solamente era una expectativa de los que venían. Pero bueno, yo entiendo que tengan que decir esto para ver si luego hay alguien que se entiende. Me llama la atención mucho, que no se entiende. Me pongo enfermo, me gusta que siempre los pequeños.